Los robots pronto serán capaces de hacer de todo. ¿Habrá límites para su utilización? ¿Qué les queda a los seres humanos si las máquinas lo hacen todo igual o mejor? ¿Y qué sucederá cuando la inteligencia artificial sea más inteligente que la humana? Estamos viviendo una revolución, en silencio y sin resistencia. Una revolución a la que tres profesores bautizaron Industria 4.0 en la Feria Industrial de Hannover. ¿Qué hubiera sucedido si la llamábamos Industria 3.0? Exacto. Esa fue la discusión por entonces. Comenzamos con 3.0, luego volvimos a contar y llegamos a 4, porque pensamos que esta es realmente la cuarta revolución. Si hablamos de la tercera, ya existe en la historia. Es mejor como lo hicimos. El término generó una discusión política. Sí, y en paralelo se inició la Internet de las cosas y los servicios. Antes de ser presidente de la Academia de Ciencia e Ingeniería, Henning Kagerman fue director ejecutivo de SAP, la compañía de software más grande de Europa. Kagerman está considerado una persona muy influyente. Su socio en el Ministerio Federal de Educación e Investigación es Wolf-Dieter Lucas, responsable de todo lo que tiene que ver con Industria 4.0. También Wolfgang Wallster, profesor de inteligencia artificial, está vinculado con el neologismo. Tratamos de crear, como decimos siempre, computadoras con oídos, manos, pies y con algo de razón, incluida también la creación de la fábrica del futuro. Sabemos que hay ciertas habilidades, como la inteligencia cognitiva para mover un automóvil, por ejemplo. Hoy podemos construir sistemas más precisos y eficaces que los seres humanos, que tienen grandes déficits en el campo de la percepción sensorial. Esto se aplica, por ejemplo, al sentido del olfato. Hoy utilizamos narices artificiales, mejores que las humanas, a modo de sensores en una fábrica. Piense, por ejemplo, en la producción de alimentos. El hombre o la máquina. Aún reina el desconcierto cuando se acercan los robots, pero la relación entre el hombre y la máquina se modifica. En el futuro, los robots serán lo más natural del mundo en la vida cotidiana. En todo caso, es lo que planea Industria 4.0. En algún momento, el término Industria 4.0 se instaló como método, como una contraseña indefinida, y hemos tratado de darle un poco de forma. Para el consultor empresarial Thomas Rhin, el término se ha convertido en el sello distintivo de una campaña publicitaria. What is Industry 4.0? It's the fourth industrial revolution. It means. El consultor de negocios Rhin invita a todos a unirse a esta revolución si es que no quieren estar entre los perdedores. Para nosotros, Industria 4.0 significa que las empresas abandonan lo viejo, modernizan las fábricas o construyen un nuevo estándar. La paja se separa del trigo. El que se quede esperando verá cómo todos le toman la delantera. Lo que hace tiene sentido. El asesor de negocios pregunta qué hay que hacer en cuestiones de digitalización y anima a los empresarios a que reequipen sus fábricas para el futuro y que capaciten a sus empleados para las nuevas tareas o busquen a otros. Nadie debe esperar a verse obligado a utilizar Industria 4.0. Deben empezar ahora. La industrialización es el término para el cambio tecnológico y social.
Hacia 1850, algunas ciudades alemanas se aglutinan en grandes núcleos industriales. El vapor y la fuerza hidráulica accionan las máquinas con las que se producen los bienes de consumo. El carbón y la producción de hierro y acero en instalaciones gigantescas son los pilares de la primera revolución industrial. La electricidad coloca la producción industrial en un nuevo nivel. Surgen fábricas y con ellas crecen los empleos remunerados y el mercado laboral que los regula. La segunda revolución industrial crea trabajo en cadena y producción en masa. Cuando las computadoras se hicieron cargo del procesamiento en los años 80 del siglo pasado, fue el turno de la tercera revolución industrial. Y con ella se cuestiona cada vez más la figura del hombre como factor de producción. Ahora comenzará una nueva era, la de la cuarta revolución industrial. Oh, están buscando a Terry. Pero vendrá. Kevin es el número dos. En Asia, el término industria 4.0 juega un papel cada vez más importante. Hay una enorme curiosidad sobre lo que ocurre en Alemania o en Europa. ¿Es cierto que Europa vuelve a estar a la cabeza gracias a este cambio tecnológico? CIO, Sean. Nice to meet you. Thank you very much. Hi. Hi, welcome to our booth. Thank you. So we only waited for you here. La delegación de un consorcio taiwanés está de visita. Para la empresa alemana podría ser uno de los clientes más importantes. El cliente es uno de los mayores fabricantes del mundo, con más de 1 millón de empleados en China. Tiene, por supuesto, muchas plantas de producción, y no solo en China. Trabaja mucho con robots y a tal escala que la productividad y la eficiencia son muy importantes. Y aquí queremos ayudarlo a incrementar ese potencial. Le daré un ejemplo sencillo. En todos los edificios hay ascensores. Los ascensores necesitan supervisión permanente y hay intervalos de mantenimiento muy específicos, por ejemplo, trimestral o semestralmente. Y cada ascensor, ya sea que se utilice una vez al mes o 10.000 veces, está sujeto a ese intervalo de mantenimiento. Con Industria 4.0, solo harían el monitoreo un centenar de personas de las 3.000 disponibles, porque el ascensor y sus componentes individuales en particular dan la señal a una central y la evaluación de los datos indica que hay que ir a realizar el mantenimiento. De modo que es un enfoque completamente disruptivo en cuanto a este tema. Desplazar lo existente también es el enfoque de los visitantes. El consorcio Foxconn cuenta con 400.000 empleados en China que ensamblan teléfonos móviles. Aún así, Foxconn anuncia que reemplazará a 300.000 de ellos por robots. Todos los años se celebra en la bella Davos el Foro Económico Mundial. En enero de 2016 discuten por primera vez que en los próximos años se eliminarán millones de puestos de trabajo en un mundo que está cambiando drásticamente. En el Foro Económico Mundial de Davos de este año, se tematiza una revolución que viene desde arriba y que se llama Industria 4.0. 2.500 directivos y empresarios, científicos y políticos discuten acerca del uso de robots, de la digitalización y de la conexión en red de máquinas, de inteligencia artificial y del Internet de las cosas. Para el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, tal vez sea el mayor desafío para el mundo. Industria 4.0 representa una revolución industrial. La pregunta es, ¿quiénes serán los perdedores y quiénes los ganadores en esta revolución? También en los bancos y en los centros de inversión de Manhattan se hace sentir el cambio. Según el lema del fundador de Microsoft, Bill Gates, las transacciones bancarias son necesarias, no los bancos. Las empresas emergentes ofrecen nuevas tecnologías financieras a través de Internet y amenazan con sustituir los servicios financieros tradicionales. Un estudio interno de la sucursal neoyorquina del Deutsche Bank, en el número 60 de Wall Street, predice una crisis laboral a una escala sin precedentes. Por primera vez, las nuevas tecnologías destruirían más puestos de trabajo de los que podrían generar.
Para el mismo rendimiento económico, cada vez se necesitan menos trabajadores. Se trata de un cambio con un impacto de largo alcance sobre la economía y la sociedad. El análisis interno del mercado laboral no concuerda con el optimismo 4.0. Tal vez esto explique por qué el Deutsche Bank no quiere hablar en Nueva York al respecto. La silueta de un trabajador con su herramienta. Es una obra de arte en el centro financiero de Frankfurt que simboliza el trabajo. En las torres de oficinas están pensando qué trabajos dejarán de existir en el futuro. Los economistas Inga Burk y Carsten Scheschke trabajan en Indiva, subsidiaria de un grupo financiero holandés. Ellos analizaron las consecuencias de la digitalización en el mercado laboral alemán. Aquí encontré los trabajos en las bibliotecas. Hay un 97% de probabilidad de que desaparezcan muchas profesiones. Y si echamos un vistazo a las actividades auxiliares, por ejemplo, conductor de montacargas o cartero, tenemos una probabilidad del 89%. Las tareas sin formación específica en la gestión de almacenes indican un 98%. De modo que muchos trabajos desaparecerán. Hemos visto que el 59% de los puestos de trabajo corren un riesgo potencial. Eso hay que ponerlo un poco en perspectiva. Pero la primera declaración es que hay un gran número de puestos de trabajo que se pueden perder en los próximos años. Cuando vemos qué tipo de actividades son, se trata de puestos de trabajo poco calificados o no calificados. Pero no son los únicos. También se ven profesionales técnicos que serán reemplazados por procedimientos automáticos y de ese modo podrían perder sus puestos de trabajo. Es decir, que unos 18 millones de puestos de trabajo en Alemania están expuestos a los riesgos de la automatización y la digitalización. Siempre hubo progresos técnicos, pero por lo general no costaron tantos puestos de trabajo. Lo interesante que se ve en el estudio es que nosotros también comenzamos a pensar en que las computadoras pueden hacerse cargo de tareas altamente calificadas y que las máquinas simplemente pueden reemplazar a los seres humanos. Es una perspectiva sombría y un llamado de atención a que Industria 4.0 no solo trae ventajas. También los agentes de valores del mercado comercial de Commerzbank deben calcular que su trabajo será reemplazado por procesos automatizados cuando los algoritmos decidan con total independencia sobre la compra y venta de productos financieros. Hoy en día muchas empresas son demasiado lentas para ocuparse del tema y aplicar Industria 4.0. Las grandes empresas lo hacen relativamente bien. Las pequeñas tienen dificultades y esperan a que alguien las ayude. Yo considero que esta actitud es errónea. Creo que, en gran parte, las empresas forjan su propia suerte. Esto significa que deben ocuparse del tema. El asesor se dirige a una empresa que ha optado por el cambio. En general, creo que ninguna empresa de fabricación podrá evitar Industria 4.0. Supongo que aún reina un poco de timidez, que muchas empresas aún no han elegido un foco donde concentrarse. Siempre tuvimos la tendencia, incluso antes de Industria 4.0, de automatizar todo lo que se pudiera en la empresa. Eso significa que cada vez se eliminan más fases de trabajo manuales en los procesos de producción. Esa tendencia se acelerará por medio de la Industria 4.0.
Estamos muy activos en esa área. En el futuro conectaremos nuestros productos, nuestras máquinas, directamente al mercado eléctrico, donde se fijan los precios de la electricidad. Así podremos estructurar las horas pico de carga o la reducción de los tiempos de carga en función del precio de la electricidad y, por lo tanto, obtener para Weidmüller el máximo beneficio. En el futuro, las máquinas mismas determinarán cuándo aumentar la producción, a saber, cuando el precio de la electricidad sea conveniente. La empresa construye técnicas de conexión, unidades electrónicas de control con las que se coordinan robots y se automatizan plantas de producción. Mi visión es que nuestra producción esté conectada en red en todo el mundo. Entonces, estará conectada con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Lo ideal sería el sistema de autorregulación inteligente para que cuando el cliente hiciera un pedido, la máquina se pusiera en marcha, controlara toda la cadena de suministro y al final emitiera el producto personalizado para el cliente. Magazino, una joven empresa que aún se encuentra en la fase inicial, desarrolla sistemas inteligentes. Se trabaja en un proyecto de almacén que piense y se gestione por sí mismo. La empresa está financiada por grandes consorcios que desean beneficiarse de un posible éxito futuro. Siemens se interesa por los robots que pueden realizar tareas complejas en entornos inseguros. Un ejemplo son nuestros robots que pueden tomar objetos de las estanterías del almacén. La pregunta es si lo toma por delante, por encima del libro y luego lo levanta. Y estamos pensando si hacer lo mismo con la caja de libros. Construimos robots que pueden actuar como las personas. Es decir, van de una estantería a otra. Pueden ver por sí mismos. Pueden dirigirse a una estantería y detectar de forma autónoma qué objetos hay y seleccionarlos en un proceso dinámico. Son los robots del futuro. Por poner un ejemplo, en la industria automotriz, los robots podían hacer una soldadura siempre en el mismo lugar. Lo harían perfectamente, rápido y con precisión. Pero si el automóvil estuviera en otra posición, estarían perdidos. En lo que a nosotros respecta, deben tomar osos de peluche. Los osos de peluche siempre tienen aspectos diferentes. Pueden estar peinados, despeinados o boca arriba. No tienen códigos de barras ni identificación por radiofrecuencia, nada. Y lo bueno es que si se lo enseña un robot, lo puede aprender y compartirlo con otros. Es importante que el robot pueda interactuar con gente en el mismo entorno. Debe ser seguro en el trato con las personas, si bien no realiza tareas con ellas en simultáneo, pero debe ser capaz de compartir el espacio con la gente. Creo que todavía hay más. Creo que hacemos lo que hoy es posible, pero no sabemos aún todo lo que será posible en el futuro. De momento, nosotros mismos notamos todo lo que se puede reconocer con las cámaras. Comenzamos tomando libros. Ahora tomamos osos de peluche y podemos tomar cajas de zapatos. Es decir, que todo irá en aumento. La eficiencia mejorará. Los brazos mecánicos, los algoritmos de visión por computadora, es decir, el reconocimiento de imágenes. No veo que haya un límite de posibilidades. En el puerto de Hamburgo, ya se puede observar el significado de la digitalización para la distribución y el transporte de mercancías. Bien, para nosotros significa que utilizamos las posibilidades del procesamiento de datos para regular y controlar automáticamente fases de transporte que antes se llevaban a cabo manualmente. También introdujimos la automatización que no existía a este nivel en el manejo de contenedores.
Por ejemplo, organizamos el transporte desde la grúa pórtico para contenedores hasta el almacén con vehículos automáticos que transportan contenedores de más de 30 toneladas al aire libre. Es decir, que deben hacerlo con nieve, lluvia, tormenta o niebla. Creo que vamos a seguir teniendo contenedores dentro de 20 años, pero los transportaremos de manera más efectiva. Será una segunda etapa de automatización. En la industria del transporte viviremos la misma situación como ya lo vemos en el transporte aéreo de pasajeros, donde el mismo cliente resuelve por su cuenta una serie de tareas. Se registra, escoge su asiento y pega la etiqueta del equipaje. En la industria del transporte viviremos esa segunda etapa. La tecnología en la terminal de carga de Altenwerder es una de las más avanzadas del mundo. En el futuro, también en otras partes, los contenedores encontrarán solos el emplazamiento adecuado. Me preocupa mucho el tema de industria 4.0, o mejor dicho, trabajo 4.0, porque básicamente no podemos lograr nada sin que las empresas ni la gente se vean afectados por esto. No tengo ningún plan, no sé cuál es el próximo paso a seguir. Por eso iniciamos el diálogo con un libro verde en el que nos atrevemos a formular preguntas sin anticipar las respuestas. Pero también veo que las empresas tienen una responsabilidad. Y por eso me temo que será difícil el debate sobre cómo podemos proteger estas nuevas formas de trabajo para que les sirvan no solo a las empresas y la rentabilidad, sino también a los trabajadores. Las personas que trabajan para Crown Guru no son más empleados, son trabajadores virtuales y son muchos, como lo revela la primera parte del nombre de la empresa. El modelo comercial es el siguiente: hacer dinero con la venta de información y datos de Internet. La información surge de la investigación realizada por decenas de miles de personas, que la ponen luego a disposición de la empresa. Tenemos unos 35.000 gurús, así es como los llamamos. Son personas que resuelven pequeñas tareas y actividades a través de nuestra plataforma. Son personas que trabajan por su cuenta. Tienen libertad absoluta para trabajar donde quieran, cuando quieran y cuanto quieran. También son libres para decidir qué tipo de tareas aceptan y cuáles desarrollan. Son teletrabajadores con pocas posibilidades en el mercado laboral clásico. Recogen direcciones o datos de empresas, describen productos o efectúan comparaciones de precios. Hay cientos de miles de trabajadores virtuales. No existen ni la protección social ni el salario mínimo. Siempre intentamos hacer el cálculo de una hora. Si alguien realiza una actividad determinada a lo largo de una hora, obtendría un salario de entre 9 y 12 euros o más. En el fondo, nuestro mayor competidor es el avance tecnológico. Hay algunas cosas que aún hacemos con gente porque hay que tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, donde nuestra gente asigna palabras clave y etiqueta determinadas imágenes. Pero nuestro mayor competidor es el desarrollo, que no se detendrá. En algún momento, habrá un algoritmo que haga estas cosas por su cuenta. Lo que en Alemania se llama Industria 4.0, en Francia es la industria del futuro. Se nos plantea una cuestión filosófica. El ser humano está creando algo que le sobrevivirá, es decir, algo que estará ahí cuando el hombre ya haya desaparecido, o estamos creando algo con lo que podremos convivir en armonía. Paul Jorion es antropólogo y economista y se dedica desde hace décadas a la digitalización de la economía. Cuando realicé investigaciones en el campo de la inteligencia artificial, a finales de los 80 y principios de los 90, había muchos obstáculos, cosas que parecían insolubles. Todas estas fronteras ya han desaparecido. Si bien se nos dice que falta mucho para que la máquina sustituya al hombre,
para que se alcance la denominada singularidad. La verdad es que todos los días hay progresos en esa dirección. Quiere decir que las máquinas pronto serán mejores que nosotros en todas las áreas. Hoy tal vez no sea el caso en todas partes, pero cambiará pronto. Tal vez mañana. Un sinnúmero de jóvenes empresarios se han asentado en la costa oeste de Estados Unidos, entre ellos muchos provenientes de Europa que quieren cambiar el mundo con programas informáticos. Cuando llegué, mis padres y mis amigos me preguntaron cómo era estar aquí. Mi primera respuesta fue que me sentí como si hubiera llegado a casa. Esa sensación surgió principalmente porque aquí hay muchísima gente con ideas afines que luchan por lo mismo, cambiar el mundo y construir empresas exitosas. Aquí hay gente de todo el mundo. Todos compartían el mismo espíritu y a partir de eso se desarrolló Compass. Compass es un producto de software que reemplaza a los analistas de una empresa. La mejor manera de comprenderlo es imaginando que el software es un médico empresarial automatizado que mira toda la información de la compañía y sobre esa base elabora un informe que muestra el perfil de la empresa, sus debilidades y sus puntos fuertes. En principio, eso ayuda a la empresa para tomar decisiones importantes, es decir, ¿en qué invertir tiempo y dinero? En principio, estamos frente a un importante cambio estructural socioeconómico. Nuestra empresa también es parte de ese cambio. Ese cambio implicará que muchas personas perderán su trabajo, tendrán que reciclarse profesionalmente o encontrar otro empleo. Les causará mucho dolor y destruirá las esperanzas de los que asumen que porque fueron a la universidad y están bien capacitados, tienen un trabajo seguro. Es decir, el cambio traerá muchas cosas buenas, pero también cosas malas. En lo alto de un viñedo californiano vive Joe Schoendorf, uno de los inversores más exitosos de Silicon Valley. Hay una tendencia a reducir Industria 4.0 al hecho de que los robots sustituirán a los operarios fabriles. En gran parte es cierto, por supuesto. Pero lo más importante es que las computadoras ya son tan inteligentes que también sustituirán a los oficinistas, a los empleados administrativos. Lo que necesitamos es una formación completamente diferente. La revolución industrial es solo una parte del desafío. De hecho, nos enfrentamos a una revolución económica 4.0. Joe Schoendorf es parte de la cúpula directiva del Foro Económico Mundial de Davos. La revolución, comenta, no solo hará innecesarios a millones de trabajadores, sino a muchos consorcios multinacionales. Veremos desaparecer consorcios internacionales. Si nos fijamos en Dow Jones, hacia 1890, cuando se inauguró, de las 18 empresas que había, ahora solo queda General Electric. Todas las demás han desaparecido. Dentro de 10 años, un tercio de las multinacionales más grandes del mundo no existirá más. Hay una frase famosa del presidente de JP Morgan Chase. Atención, industria financiera, ten mucho cuidado. Silicon Valley te está robando la comida. Y eso se puede trasladar a casi cualquier otra. Un sector muy preocupante es la industria automotriz. Allí probablemente se reemplacen más empleados que en cualquier otra industria.
Todavía muchos se burlan de Tesla. No hagan bromas con esas cosas. Lo que hacen esos ingenieros es muy importante. En la fábrica automotriz más moderna del mundo, la cuarta revolución industrial la llevan a cabo brazos mecánicos rojos. Algunos de ellos tienen nombres. Se llaman Thunderbird o Colossus, nombres de superhéroes de películas de ciencia ficción estadounidenses. Tesla es una empresa que primero fue ignorada y luego ridiculizada por los grandes fabricantes de automóviles europeos. Mientras los gigantes automotrices exprimen al máximo sus viejos modelos y no dudan en manipular la cifra de emisiones contaminantes, las plantas de producción completamente automatizadas de Tesla en Silicon Valley construyen desde hace tiempo el automóvil eléctrico del futuro. Pero Silicon Valley, con su mentalidad de optimizar el rendimiento, ¿también es un paraíso para los que trabajan allí? El que vive en San Francisco ve pasar los autobuses gigantes de Google a las 7:30. Siempre hay 15, 20 personas en las estaciones de autobuses públicos y los autobuses privados pasan a recogerlos. Están parados allí, en el autobús no hablan, tienen que trabajar y luego los regresan. Lo que observo es una melancolía cenicienta y poca alegría. Silicon Valley es el semillero de la economía digitalizada. Podría ser mejor si fomentaran lo que la gente tiene, pero las máquinas no, comenta Tim Leverecht. El gerente de marketing alemán es miembro del Consejo de Valores del Foro Económico Mundial y vive en San Francisco desde hace muchos años. En Silicon Valley y en toda la economía hay una fuerte tendencia a cuantificar todo para que sea fácil de controlar, para poder manejarlo mejor, de modo que este régimen de perfeccionamiento continuo y productividad ya pasó al otro extremo. Lo que Silicon Valley practica, en el fondo, es ser una especie de máquina de resolución de problemas. Cualquier problema, ya sea social, político o humano, se puede resolver si se aplica eficazmente la tecnología. Justamente debido a la automatización y a la cuarta revolución industrial, serán mucho más importantes la creatividad, la intuición, lo empático, lo romántico. Si realmente competimos con las máquinas en términos de rendimiento, de automatización, de inteligencia artificial, de robótica, y los únicos índices de nuestra obra son la eficiencia y el incremento de productividad, entonces no tenemos chance alguna como seres humanos. Nos superarán y seremos innecesarios, tal como lo predicen tantos estudios. Pero si en nuestra empresa generamos espacios para la creatividad, la intuición, la individualidad, lo que va acompañado de una pérdida de control por parte de la empresa, entonces creo que no solo creamos culturas más humanas, más agradables, que se ajustan mejor a nosotros y nos ofrecen una mayor posibilidad de expresión, sino que, en definitiva, somos más exitosos. Google tiene un empleado de tiempo completo que traduce la sabiduría, la tradición y los rituales de las grandes religiones. Piensen qué significa esto para Google, que puede aprender Google del Islam, del cristianismo, del judaísmo. Básicamente, es como una autoridad teológica. Creo que vivimos un momento en el que todo se instrumentaliza. La economía es muy poderosa. Creo que estamos pasando por un proceso de transformación muy doloroso. Pero espero que al final las ciencias humanas cobren un nuevo significado o se revaloricen, y lo mismo las artes.
Nadie cuenta con mi presencia. Aparezco en algún lugar que he elegido. Y en ese momento la gente se sorprende. En el mejor de los casos, se emocionan y disfrutan la situación. Viajo tocando el piano por Alemania y Europa. Ahora voy a tocar una pieza muy tranquila del disco compacto. Se titula First Sunlight. Cuando toco para la gente y noto que algo sucede, se olvidan. Sobre todo un poco del estrés. Creo que eso es lo máximo que puedo lograr con mi música. Y es una experiencia muy agradable para la gente y también para mí, porque noto que puedo hacer una diferencia, por más pequeña que sea. Es un trabajo que me divierte mucho. Es un trabajo que me llena y que me hace muy feliz. Se autodenominan los nómadas digitales. Hace mucho que dejaron la rutina normal de trabajo. De acuerdo, muchachos, bienvenidos a Berlín y a DNX. Un nómada digital es un trabajador migrante moderno que se gana la vida con ayuda de Internet y de las posibilidades digitales. Al contrario que los trabajadores migrantes tradicionales, son independientes y tienen sus propios proyectos. En ese sentido, van de viaje con su trabajo. Notamos que no estamos de acuerdo con lo que sucede en Alemania, donde la vida está determinada por el trabajo. Queremos ir donde está lo que nos hace felices. Este año fue el primero en el que realmente pasamos más tiempo viajando aquí. En el fondo, la nueva generación es muy amante de la libertad y no se interesa tanto por símbolos de estatus como la profesión, un buen automóvil o un apartamento fijo. Lo que importa en el futuro es la flexibilidad, la realización personal, y eso es posible a través de Internet. Sin grandes costos fijos, se pueden lanzar ideas propias y ganar dinero. Y eso será un problema para las empresas porque les faltará gente bien preparada que tiene otros planes. Cuando estén listos y tengan un vendedor, podrán encargar una muestra del producto. Yo me gano la vida vendiendo productos en Amazon, por ejemplo, utensilios de cocina y productos para mascotas. Podría nombrar como ejemplo correas para perros, pinzas de cocina, espátulas o cosas así. Es una tienda digital donde se encuentra un poco de todo. Ya no se va más a la oficina de lunes a viernes. Yo abro mi portátil donde y cuando quiero. Y si bien es mi trabajo, también me brinda libertad. Cuando tenía 15 años, la Oficina Federal de Empleo envió a un asesor a nuestra clase. Nos enseñó lo importante que es tener buenas notas y llevar una vida lineal, que nuestra hoja de vida debe ser lineal y debemos ser coherentes con nuestras decisiones para que la hoja de vida no tenga lagunas. Todo con el objetivo de ser un empleado potencial perfecto. Y por alguna razón, en ese momento decidí que eso no era para mí. Damals habe ich mich dazu entschlossen, dass das nichts für mich ist. It's Startup Diaries. We're Fab and Dom. We escaped our office, packed up our business, and hopped into a Land Rover with our friend Vin. Our mission: travel through South America and meet people who use technology to redefine work. What started as a crazy idea, leaving. Al principio nos pareció una locura dejar la oficina y manejar un negocio mientras viajamos y conocemos gente que está tan loca como nosotros. En los próximos 6 meses viajaremos por América del Sur en nuestra oficina, el Land Rover Defender, que es oficina, hospedaje y medio de locomoción al mismo tiempo. Soy el fundador, el director general de esta empresa y ayudamos a otras empresas a mejorar su servicio al cliente. Durante 8 meses, recorrí 20.000 kilómetros en América del Sur con mi colaborador y mi otro amigo. Trabajamos en estaciones de servicio, en albergues, en cafés, y desde allí manejamos toda nuestra empresa. Estoy realizando una transferencia de datos de un casino virtual de Las Vegas. Es divertido hacerlo en este entorno.
Ese es el verdadero nomadismo digital. Cuando eres un nómada digital, lo primero que debes buscar cuando llegas a un lugar nuevo es una conexión a Internet. En Buenos Aires, encontramos Wi-Fi por todas partes. Es una buena sensación saber que uno está conectado sin importar dónde se encuentre. Movistar, we got an e-connection, that's like really super slow edge internet, but we have three dots for the phone connection. This is a scoping call for data migration. And loudspeaker on. Lo único que necesitamos para todo lo que hacemos es Internet, ya sea que esté en el desierto de Perú o aquí, en la oficina de Berlín. No hay gran diferencia. Si tengo Internet, no importa si vivo en un barrio marginal de Namibia o en Wall Street. En teoría, puedo acceder a la misma formación que cualquiera que va a Harvard sin tener que pagar $250,000, porque el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Harvard, Yale, todas suben sus cursos a la red. Talk to you soon. Have a good day. Bye. This actually worked. ¿Quién les muestra a los que no lo saben, a los niños, a los jóvenes, que esto es posible y que el Consejo del Asesor Laboral necesita una actualización?